Gracias, Presidenta. Bien, en el procedimiento concursal de Coto Minero Cantábrico eh, se reconoce a la Junta de Castilla y León un crédito por un importe aproximado de 12 millones de euros eh, en relación con la ejecución de trabajos de restauración de los cielos abiertos. Nos gustaría saber la previsión que maneja la Junta sobre el cobro íntegro de esos aproximadamente 12 millones de euros. Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la Consejera de Economía y Hacienda. Gracias, Presidenta. Eh, efectivamente, como usted ha dicho, señor López, la Junta se personó en el procedimiento concursal 475-2013, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, solicitando el reconocimiento de créditos para hacer frente a las restauraciones de las explotaciones a cielo abierto de carbón de la zona de La, la Ciana en, en León. Aclaro las cifras, simplemente, porque el crédito que se nos reconoció en ese proceso concursal fue de 14.727.000 59,16 euros. Y eh, esto para acometer los trabajos de restauración. Pero como al mismo tiempo la Junta de Castilla y León eh, incautó 2.744.008 euros de aval constituidos por la empresa ante Banco 6, pues eh, la sentencia sustrae de los 14,7 los dos y pico. Por lo tanto, nos quedan eh, créditos por importe de 12.335.000 euros. Eh, señoría, eh, hay que ser prudentes y respetar los tiempos de la justicia y en este caso los que dicta el juzgado de lo mercantil. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Eh, gracias, Presidenta. Bueno, pues nos hemos quedado igual que estábamos porque mmm, la información que nosotros hemos eh, preguntado, normalmente en estos procesos los grandes acreedores ven limitadas sus pretensiones. Y entendemos que de esos 12 millones que tienen pendiente, posiblemente no cobren ni, ni 2 millones de euros. Y esta es una cantidad mínima frente a los 35 millones de euros de dinero público que nos va a costar a los castellanos y leoneses la restauración de los cielos abiertos de eh, la Ciana. Es una cifra oficial de la Junta de Castilla y León. Y todo esto pues, por una pésima gestión de recursos públicos por parte de, del Partido Popular. Estamos hablando de las restauraciones de los cielos abiertos de Feisolín, Fonfría, Salguero, Prégame, Valdesegadas y Nueva Julia. Y las está haciendo la Junta de Castilla y León por una sentencia del Tribunal Europeo. ¿Y por qué lo está haciendo la Junta de Castilla y León? Porque no lo ha hecho Coto Minero Cantábrico o porque no lo ha hecho el señor Victorino Alonso eh, y no lo ha hecho porque el Partido Popular ha puesto toda la maquinaria a disposición de este empresario minero especialmente en el plan de explotaciones de cielo abierto de Bobia y laciana y entonces nosotros nos preguntamos que por qué eh, si se le siguen dando concesiones a este empresario minero cuando, cuando no ha restaurado las anteriores completamente por ejemplo se le concede la explotación de Nueva Julia cuando el Feisolín llevaba cuatro años explotado y sin restaurar o cuando Pregame llevaba diez años restaurado o sea perdón explotado y sin restaurar Usted habla de esa cifra de 14 millones y 2 millones de euros. Esta cifra de 2 millones de euros son los avales que, eh, que, que se le habían pedido por estas restauraciones. ¿Por qué no se le embarga, por ejemplo, a esta empresa las subvenciones públicas eh, cuando la empresa todavía no ha quebrado? Estamos hablando de que se le dan a, a Vitorino Alonso unas ayudas públicas por valor de 50 millones de euros. Entonces, ¿cómo se puede fijar también una fianza de 2,7 millones de euros cuando nos va a costar 35 millones de euros de dinero público? Quiero decir que solo las declaraciones de impacto ambiental de, de Fonfría y Nueva Julia recomiendan a la Junta de Castilla y León aproximadamente 10 millones de euros de, de aval. Comprenderá nuestra sorpresa cuando solo se le, se le exige un 5 del aval recomendado para esta restauración. Claro, esto es donde hay declaración de impacto ambiental, porque en la explotación de Feisolín no costa esta declaración de impacto ambiental, tal y como dice la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. ¿Por qué la Dirección General de Minas eh, concede un proyecto de explotación en el Feisolín si no hay declaración de impacto ambiental? Estamos hablando de 35 millones de euros, de los que apenas van a recuperar 5 millones de euros por una pésima gestión de los recursos públicos. Por lo, menos, por lo menos, si a pesar de esta mala gestión hubiera una motivación social para justificar estas inversiones, podríamos entenderlo. Si ese dinero público estuviera aportando empleo, usted podría decir, bueno, pues no se está haciendo tan mal. Sin embargo, ni un solo trabajador de la cuenca de la Ciana, afectada por la liquidación o no de, de, la, de Coto Minero Cantábrico, estaba trabajando en estas labores de restauración, situación que no se va a corregir tampoco en el proyecto estrella de su consejería, en el plan de dinamización, porque la restauración de Nueva Julia nos va a costar 7,5 millones de euros. Un plan de, dinamiza, de dinamización que no va absolutamente a dinamizar nada y solo va a tapar las vergüenzas de la mala gestión del Partido Popular en las cuencas mineras. Esperamos una respuesta sobre esta López, eh, gestión. Esperamos una respuesta sobre esta gestión hoy. Mañana ya hablaremos de las, de las centrales térmicas y de la agenda de la transición energética que están marcando las eléctricas al Partido Popular. Gracias. Para un turno de duplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, nosotros ahora mismo estamos esperando, como lógicamente en un concurso, un procedimiento judicial, pues tienes que esperar a ver cuánta es la parte que te corresponde. Pero sí le quiero decir que en su momento se le negaron unas ayudas a Coto Minero del Cantábrico S.A., lo cual puede incidir en llevarle a esa situación concursal, pero que ha habido una decisión judicial firme eh, para eh, el pago de dichas ayudas por 19,8 millones de euros más los intereses correspondientes y nosotros esperamos cobrar por lo menos algo de esas ayudas. De cualquier manera, habrá que rendir cuentas y esperar a ver lo que nos toca. Pero de, también es verdad que este proyecto sobre la restauración de, de, de carbono a cielo abierto en Nueva Julia en los términos municipales de Cabrillanes y Villablino en León, pues se ha incluido como acción prioritaria en el, en el convenio genérico que se firmó con el Ministerio para actuaciones del Plan. Miner 2013-2018 y es una de las actuaciones, como digo, prioritaria y en la que el Ministerio puede perfectamente financiar eh, una, el 75% de las actuaciones y el otro 25% correspondería a la Junta de Castilla y León. Respecto del tema de avales, eh, igual que el de la, los permisos de explotación, estamos hablando de que... Esta es una empresa la que ha dicho usted Cotomino del Cantábrico, que sucede a su vez a otra. El permiso de explotación minera es muy antiguo. En los tres casos son permisos de explotación muy antiguos y, por tanto, también los avales, la constitución de avales, son muy antiguos. Ahora mismo la, la, eh, las, la legislación de 1991 está derogada y se han dado instrucciones a los servicios territoriales, que son los que tienen que determinar la cuantía de los avales, para que se hagan conforme al Real Decreto 975-2009, modificado en el año 2012, hasta que la Junta de Castilla y León regulemos, junto con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la de Economía y Hacienda, un, por decreto lo que tienen que ser eh, los avales para un nuevo periodo contemplado en la Estrategia de Recursos Minerales. De momento, lo que hacemos es defender los intereses de la Hacienda Pública. ante quien sea, como lo demuestra el hecho de que nos hemos personal o juzgado, que hemos recurrido a la resolución y que la hemos ganado. Y, por tanto, ahí seguiremos hasta que se produzca el cobro de todo lo que podamos. Muchas gracias.